¿Qué tal, amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubias y soy reportero de Contrapunto Noticias. El principal enemigo del exsecretario de Hacienda, de Energía, de Desarrollo Social y hoy candidato a la Alianza Todos por México, José Antonio Meade, sin duda es el PRI y su rastro de corrupción que será prácticamente imposible incluso de matizar. Por ello, independientemente de su falta de carisma o que parezca poco emocional, sin duda es un tipo preparado y con buenas intenciones, pero eso no será suficiente siquiera para acercarse a los punteros en busca de los pinos, Ricardo Anaya por un lado y mucho menos Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con una encuesta realizada por Nación 321 dirigida a los millennials, curiosamente las propuestas de los candidatos Juntos Haremos Historia y Todos por México son de las mejor calificadas. Una de ellas fue la de hacer un México o de México una potencia mundial, precisamente de José Antonio Meade, la cual tuvo un 70% de aceptación, pues para él, este candidato, la idea engloba una creación de empleos de calidad, ofrecer educación de excelencia y garantizarle a los mexicanos seguridad y bienestar social. Sin embargo, la losa que tiene a cuestas no será nada fácil de dejar, sobre todo porque a pesar de ser un candidato ciudadano, es abanderado del PRI y el actual mandatario nacional Enrique Peña Nieto es considerado como el presidente más impopular en la historia moderna de México por muchas razones, como las famosas reformas estructurales, el escándalo de la primera dama y su Casa Blanca, el mal manejo, en el tema de aquella conversación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por el tema del muro, el supuesto plagio en una parte de su tesis, y si a eso le añadimos el tema de los exgobernadores priistas corruptos y el delicado asunto de la estafa maestra, la verdad, todo eso le jugará en contra a José Antonio Meade, pues aunque también el resto de los candidatos tengan ciertos pasajes oscuros, nada que ver con lo que ha arrastrado el PRI durante estos años. Recientemente el secretario de Educación, José Narro Robles, dijo que existe una generalizada rabia social porque el gobierno de Enrique Peña Nieto le falló a la sociedad y auguró que eso se reflejará en las urnas. Todo esto ha hundido a Meade en las encuestas. Uno de los sacrificados fue Enrique Ochoa Reza, tras ser removido como líder nacional del PRI a sugerencia del propio candidato. Faltan menos de 2 meses para las elecciones y quizá todos los esfuerzos que José Antonio Meade y su equipo de trabajo hagan para mejorar su posición ante el electorado será insuficiente, considerando que un alto porcentaje de la población está harta de los malos gobiernos y, por supuesto, de las falsas promesas. Hasta la próxima.